Y eso, ¿desde qué hora estamos? Hola, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes.
Chicos, vamos esperando a sus demás compañeros que vayan ingresando. Por lo pronto solamente hay 4 participantes.
Bien, chicos. Buenas tardes. Yo creo que ya empezamos. No han ingresado, solamente hay 8. A ver, vamos a ver. Son 12. 13, ¿no? Bien, a ver. Tomamos lista rapidito para iniciar, ¿ya? Custodio Carvajal Alonso. ¿No está Alonso? Presente. ¿Ya verás, Jennifer? ¿Sí me escucha, profesora? Sí, sí, Alonso, no hay problema, te escucho claro. ¿Díaz Vera, Jennifer? Ahí está. ¿Luis Sánchez? ¿Ramos de la Cruz, Camila? ¿Ruiz Asmat, Bruno? Presente, profesora. Brigitte Flor Castillo. Presente, profesora. Salinas Ramos Milagritos. Presente, profesora. Quispe Aranda Luciana. Jara Rodríguez Matías. Presente, profesora. Josías Enríquez. Ramírez Talledo Christopher. Presente, profesora. Y Brian Valentín. Ok, Luciana. Ya está. Listo. Vamos a ver. Son 3:45. Yo creo que ya fue tiempo suficiente de espera, ¿listo? Muy bien. A partir de este momento ya no ingresa nadie, ¿ya? Muy bien, chicos. Habíamos estado trabajando en la clase anterior, bien, bueno, anterior a la del examen. Habíamos estado trabajando todo lo que tenía que ver con las reglas, bien, generales, acentuación, clases de acento, separación silábica, lo que estamos trabajando. El título general de inicio fue tildación y silabeo. Bien. A partir de este tema, ya es para el siguiente examen. Bien. Aquí vimos un poquito con respecto a la tildación. Bien. A la concurrencia, en el caso de tildación y silabeo al mismo tiempo, con respecto a concurrencia vocálica, ¿no? Vimos esto. Bien. Hablamos también un poquito de los grupos con respecto a la concurrencia vocálica. Grupo homosilábico, grupo heterosilábico. Hablamos del diptongo, triptongo y también del yato. Bien. Vimos las clases de diptongo, creciente, decreciente, homogéneo. Eso es lo que vimos en las clases anteriores. Ahí está. Y también el homogéneo, ¿no? Y también aquí está, homogéneo. También vimos el triptongo. Vimos el yato, la diferencia entre yato simple y yato acentual. Aquí, yato simple también, otro ejemplo.
También ya te acentual. Y luego hablamos de la sílaba, vimos la definición, vimos algunos ejemplos de separación silábica. Bien. Vimos los elementos, bien, de la sílaba, la estructura de una sílaba. Ahí hablamos de cabeza, núcleo, coda, bien, del límite o frontera silábica, de la cima vocálica, de la vocal marginal, es de lo que hablamos la clase anterior, ¿no? Las clases anteriores en realidad. Bien, ahí las definiciones. También vimos, bien, clasificación de la sílaba por la cantidad de sílabas. Las palabras, si contienen una sílaba, se denominarán monosílabas, dos bisílabas, ¿no? De acuerdo a la cantidad de sílabas. Por el número de letras, ahí teníamos una letra, monolítera, dos bilítera, tres trilítera, ¿no? Con un ejemplo. También, ¿qué más vimos? Las clases anteriores. Por la presencia o ausencia de coda, ahí vimos cómo se denominan las sílabas, trabada o ligada, o libre o independiente, ¿no? Ahí está también, por el acompañamiento del núcleo, si estaba el núcleo acompañado, bien, o mejor dicho, si la sílaba solamente presentaba núcleo, se llamaba incompleja, pero si la sílaba tenía el núcleo y este núcleo estaba acompañado, se denomina compleja. Bien, por el acento vimos tónica, átona. Dentro de la tónica teníamos a las protónicas, a las postónicas, dependiendo su ubicación. Y también habíamos iniciado con algunas reglas generales que siempre deben de, debemos de conocer y que son de suma importancia en realidad para este tema, ¿no? Es un tema, bueno, más o menos amplio de todo lo que tenga que ver con tildación y sílabe. ¿Veo? Habíamos visto algunas reglas generales, como por ejemplo, decíamos en la clase anterior, ¿no? Decíamos que una consonante, si está situada entre dos vocales, ¿bien? Esa consonante va a formar sílaba en la segunda vocal, ¿no? En el caso de mesa. Vemos que hay una consonante S que está entre dos vocales y lógicamente la regla me dice que esta S deberá, esta consonante deberá formar sílaba con la siguiente vocal. Nunca con la anterior, sino con la siguiente vocal, ¿no? Y teníamos el ejemplo de mesa, viene, Paraguay. También hemos visto dos, decía, ¿no? Cuando hay dos consonantes, bien, entre vocales, bien, cuando hay dos consonantes, pero hay que fijarse qué tipo de consonantes, ¿no? Dos consonantes entre vocales, la primera consonante va a formar sílaba con la vocal anterior y la segunda con la vocal siguiente, ¿no? En el caso de barco, tenemos la consonante R y la consonante C. ¿Cómo es esta combinación? La consonante, una de las consonantes, se va con la anterior y la siguiente con la sílaba, perdón, con la vocal que continúa, ¿no? En el caso de barco, en el caso de acción. Pero hay que ver las excepciones. Bien. Dice que si fuera el caso donde hay la presencia de dos consonantes juntas, pero estas consonantes son las denominadas licuantes, ¿bien? Como por ejemplo la combinación de la B con la L, BR, CR, DR, FL, GL, GR, PL, PR, TR, ¿no? Si fuera esta combinación aquí, la separación es distinta. Ya no se cumple la norma 2. Dice que si fuera este el caso de la combinación de las consonantes,
se denominan consonantes licuantes. Bien, estas se unen, ambas, dice. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Se unen con la vocal siguiente. Ambas se unen, ya no se separan, ¿no? No se separan una vocal, ¿sí? Con una consonante y la otra vocal con otra, no. Sino aquí, en este caso, las consonantes se juntan y con la vocal que continúa y forman una sílaba, ¿no? Por ejemplo, es el caso de aproximado. Mira, aquí hay la unión de consonantes licuantes, ¿no? PR, el caso PR. Y está, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? No es que la P va a ir con la A y la R con la O, no. ¿No? Es una excepción a esta regla. Entonces, ¿cómo sería la separación? Sería así. Se va con la siguiente vocal. Ahí. Ahí está. Entonces, ahí está. ¿Ven? En el caso de la palabra atrayente, igualito. Vemos que hay consonantes licuantes. Por lo tanto, se van con la siguiente vocal, ¿no? A. Tra. Bien. T. ¿Verdad? En el caso de atrapado, lo mismo. Mira, aquí está el conjunto de consonantes licuantes. Y sería A. Tra. Pado. Bien. Y el caso de agrar, igualito. GR. ¿No? GR. Entonces sería A, gradio. Ahora, hay cierta situación, bien, que debemos de conocer. Listo. Esto es importante, ¿sí? Es fundamental saber que actualmente, chicos, no se ha definido, ya, no se ha definido cómo se produce la división silábica del grupo, por ejemplo, consonántico TL. Bien, vamos aquí a ponerlo para que conozcan. Dice saber que aún no se ha definido. Ajá, no se ha definido. No se ha definido cómo se procede. Ahí está. En la división o separación, ¿no? Silábica. Bien. Del grupo consonántico. Por ejemplo, T, L. Bueno, vamos a hacer que se note más. Bien. Miren, ¿eh? Es el caso de, por ejemplo, la palabra atleta. Bien. De la palabra atleta. Vamos a ver. ¿Qué sucede con esta palabra? Hay la presencia de esta, bien, combinación de consonantes, TL. Dice que todavía no se ha definido cómo se procede la separación silábica. En realidad, nosotros normalmente lo separamos de esta manera, ¿no? Atleta, atleta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene mejor sonido, ¿sí? Pero no se ha definido en realidad cómo se separa esta pareja de consonantes TL. Por lo tanto, se puede usar esto, que es el más común que utilizamos, o puede ser así también. ¿Bien? No se ha definido en realidad. Pero para nosotros, por lo general, es válido este, ¿no? Es válido.
Por si acaso, de repente, por ahí en algún ejercicio, encuentras esta separación silábica, ¿cómo respuesta? Y tú dirás, bueno, hubo un error. No, recuerda que en este caso, ¿sí?, no se procede todavía a la definido, no se ha definido todavía, ¿bien? ¿Cómo debe ser la separación silábica de... la separación silábica de este par de consonantes? Bien, vaya copiando. Imagino que algunos toman captura de pantalla, pero yo les recomendaría, chicos, que siempre cuando estemos trabajando así, copien. ¿Por qué les recomendaría que copien? Porque al copiar ustedes van a recordar, ¿sí?, todo con respecto a la explicación, ¿no? Que solamente tomarle captura de pantalla, luego nos olvidamos, lo perdemos, lo confundimos, etc. ¿Ah? Yo les recomendaría que vayan copiando. Aprendemos más. Muy bien. Entonces, esto es con respecto a este tema, ¿bien? Ahí es. Vamos con otro caso. Número 3. ¿Terminaron, chicos, de copiar? Sí, profesora. Ya, muy bien. Muy bien, vamos. Ahora, vamos a ver cuando hay tres consonantes, ¿qué se hace? Veamos. Vamos a escribir aquí. Cuando hay tres consonantes. Ah, aquí les aclaro en el caso de atleta, no es que este sea ya... porque tengo un check, es válido, no, sino que ponía, los dos son válidos, pero ponía el check porque este es el que comúnmente, ¿no?, el que es, el, es la separación que utilizamos. Uy. Cuando hay tres consonantes. Entre vocales. ¿No? Las dos primeras se unen. A la vocal precedente. Y la tercera. La tercera, la siguiente. Bien, vamos a ver. ¿Qué es el que quiere decir? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo. Mira. Dice aquí una reglita. Cuando hay tres consonantes, voy a ubicar las tres consonantes. ¿Dónde están? Ahí están. ¿Listo? ¿Qué sucede? Las dos primeras. Bien. Dice, las dos primeras se unen a la vocal precedente. Bien. Y la otra se une a la vocal tercera, o sea, a la siguiente, ¿no? O sea, a la siguiente vocal. La tercera consonante quiere decir se une a la siguiente vocal, igual aquí. Las dos a la vocal anterior, ¿bien? Y la otra, la tercera consonante a la siguiente vocal. Entonces, ¿cómo sería? La separación, ¿verdad?
apps. ¿Verdad? Apps. Tensión. Ahí está. Aquí sería constata. Ahí está. ¿Eh? Entonces, si encuentro tres consonantes, las dos primeras se unen a la vocal anterior y la tercera a la siguiente vocal. Bien. Ahora. Veamos. Veamos esta excepción, que en realidad la hemos visto anteriormente. Si las... Vamos a ver. Veamos. Ahora, si las dos últimas, ¿ya? Consonantes sean licuantes o también denominadas líquidas, por ejemplo, pueden ser licuantes o líquidas también que se pueden llamar. Quiere decir esa combinación, ¿no? Que está aquí. ¿Qué va a suceder? Si las dos últimas consonantes son licuantes, o sean licuantes, por ejemplo, bien, deben unirse a la vocal siguiente, ¿no? Respectivamente. Deben unirse a la vocal siguiente. Siguiente. Ah, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra amplitud. ¿Mira? ¿Qué sucede con amplitud? Mira, tienes aquí tres consonantes juntos. Entonces había una regla que me decía, ¿no? Que las dos primeras se van con la vocal anterior y la tercera con la siguiente vocal. Tendría que ser así. La M y la P se irían con la A y la L se iría con la I. Pero no. ¿Qué sucede? Como son licuantes, esta es una excepción. Por lo tanto, la regla me dice que debería de ser así. ¿Bien? La primera se queda con la vocal anterior. Y las otras dos se juntan con la vocal que sigue. Tenemos esto. Amplitud. ¿Bien? Eso me dice la regla. Muy bien. ¿Listo? Vamos por aquí. Cuatro. Veamos qué me dice. A ver, vamos a ver. Bueno, tenemos allí porque creo que esta parte les voy a explicar como un tema aparte, ¿ya? Me interesa que lo aprendan bien. A ver,
Entonces, hasta ahí vemos algunas reglas. ¿Ya? Hasta ahí vemos algunas reglitas que son importantes. ¿Ya? Hasta ahí vemos algunas reglitas. Hay otras dos, pero que las vamos a trabajar por separado. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Veamos aquí. Ya está. Vamos a hablar del acento. Vamos a ver. ¿Listo? Muy bien, chicos. Vamos a hablar un poquito del acento. En primer lugar, lo vamos a definir. Vamos a definir el acento. ¿Bien? Vamos a ver. ¿De qué trata o qué es el acento? ¿Bien? Y dice que el acento viene a ser o es la mayor, ¿cierto? La mayor intensidad de voz, ¿cierto? El acento viene a ser eso, es la mayor intensidad de voz con que se va a pronunciar, con que se pronuncia, ¿bien? Con que se pronuncia determinada sílaba de la palabra. Determinada sílaba de la palabra. ¿Bien? Listo. Muy bien, esa es la definición de lo que es el acento. Ahora, cuando hablamos de acento, chicos, cuando hablamos de acento, ¿ya? Hablamos de dos clases. Existen dos clases de acento. ¿Bien? Dos clases de acento. Uno es el acento prosódico. Eso sí, sí lo recuerdan, me imagino. Prosódico. Y el otro es el acento ortográfico. ¿Bien? Ahí están. Dos clases de acento. Veamos. Dos clases de acento. Veamos. El acento prosódico, ¿de qué se trata? El acento prosódico viene a ser una marca, ¿bien? Viene a ser una marca fónica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver con el sonido, con la pronunciación? ¿Bien? Con la pronunciación. Y se da en el plano del habla. Quiere decir que el acento prosódico se reconoce solo cuando hablamos. Y el acento ortográfico, bien, es una representación escrita. Es una representación escrita. ¿Bien? Es una representación escrita. Acá. Usa la tilde. O virgulilla también se llama, ¿no? O virgulilla. ¿Bien? Listo. Esto quiere decir que se representa mediante la rayita
oblicuo. Muy bien, entonces, existen dos clases de acento, el acento prosódico y el acento ortográfico. El acento viene a ser la mayor intensidad que se presenta o con la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Ese acento puede ser prosódico si solamente se da en el plano del habla, y o puede ser ortográfico si está representado de manera escrita mediante el uso de la tilde. Esas son las clases de acento. Prosódico, ortográfico. Facilito, sencillito, básico. ¿Bien? Ahora, vamos a ver. Es importante saber eso. Recordarlo en todo caso, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar. Tildación. ¿Bien? Tildación general. Muy bien. Tildación general. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. La tildación general viene a ser un proceso, chicos, por el cual nosotros vamos a colocarle, a aplicarle la tilde, ¿bien?, a las palabras según las normas específicas. Sabemos nosotros que todas las palabras de nuestra lengua, todas, llevan acento, ¿bien? Prosódico, si estoy hablando, y ortográfico, si es representado a través de la escritura. Pero en el caso de tildación general, lo que nosotros vamos a hacer es colocar en sí una tilde, ¿bien?, sobre las palabras, pero de acuerdo a ciertas reglas y normas específicas. A esta tilde que colocamos, de acuerdo a las reglas, de acuerdo a la ubicación del acento, se denomina tildes generales. Por eso vamos a trabajar tildación general. ¿Bien? En primer lugar, vamos a hablar un poquito de la tilde en los monosílabos. Primero, ¿ya? Tilde en monosílabos. Tilde en monosílabos. ¿Bien? Vamos a ver de qué se trata la tilde en monosílabos. Vamos a ver. Los monosílabos, chicos, sabemos que no deben de estar tildados. Ahora, cierto que hay algunos monosílabos que llevan tilde, pero eso es porque esos monosílabos tienen más de un significado. Y para diferenciar el significado, la función, se lleva o se usa una tilde. Pero eso solamente son casos excepcionales, ¿no? De manera general, de forma general, como regla general, los monosílabos no se deben de tildar. Por eso a veces ustedes escriben la palabra, el monosílabo fe, y le colocan tilde. Es un error, porque por ser monosílabo, la regla me dice que los monosílabos no se tildan. Además, fe tiene un solo significado, cumple una sola función, es un sustantivo. Significa creencia, ¿no? Entonces, como tiene un solo significado, no es necesario que se le coloque tilde. Muy bien. Entonces, vamos aquí a escribir algo, ¿no? Los monosílabos. Los monosílabos, bien, no llevan tilde. Aquí lo aclaramos. Si solamente tienen un significado. Ya está. Entonces, los monosílabos no llevan tilde siempre y cuando tengan un solo significado. Por ejemplo, el monosílabo ti,
¿no? Veo que mucho le colocan tilde. El monosílabo fue, por ejemplo. El monosílabo fui. El monosílabo di. ¿No? El monosílabo des. El monosílabo, por ejemplo, dio. Todos le ponen, ¿no? Le colocan tilde. El monosílabo dan, di, por ejemplo, dio, ¿no? De, ven, por ejemplo, también, son, por ejemplo, ese también. Monosílabo fe. Pero yo no es una conjugación del verbo ver en pasado. No escucho bien lo que me dices. El monosílabo Juan, por ejemplo, el monosílabo Luis, mira que son nombres de persona. ¿Qué más? El monosílabo pues, por ejemplo. El monosílabo pues, ¿no? El monosílabo dos, monosílabo tres, por ejemplo. El monosílabo cien, ¿no? Monosílabo sin, monosílabo bien, por ejemplo. El monosílabo seis, ¿no? Y muchísimos más monosílabos. Entonces, ya sabes, si tienen un solo significado, cumplen una sola función, no llevan tilde. Con respecto a la tilde en monosílabos. ¿Bien? Ahora, también vamos a ver, ahora sí, de acuerdo a la ubicación del acento, de acuerdo a la tilde general, ¿sí? Las palabras se van a clasificar, ¿no? Si hablamos de tilde general, ¿ya? Si hablamos de tilde general, por ejemplo, estamos clasificando las palabras en cuatro clases, ¿bien? Las llamadas oxítonas. ¿Listo? ¿Bien? Las llamadas paroxítonas. Las llamadas paroxítonas. ¿Bien? Las llamadas proparoxítonas. Bien. Y las llamadas sobresdrújulas, ¿no? Las palabras sobresdrújulas también. Bueno, lo colocamos aquí. Las llamadas proparoxítonas. Ahí está. ¿Bien? Vamos a ver. Mira, ahí está. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a empezar hablando, letra B, bien, continúa lo de arriba, de las oxítonas. ¿Qué debo de saber de las oxítonas? Debo de saber, en primer lugar, que a estas palabras oxítonas, bien, también se le denomina agudas. O, mira, tiene otro nombre también. De repente lo puedes encontrar por ahí.
Ictiúltima. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. ¿Listo? Mira. ¿Qué más? ¿Qué más debo de saber yo de las oxítonas? ¿Qué más debo de saber de esta clase de palabras? ¿Qué más debo de saber de las oxítonas? Ah, ya. También debo de saber que las oxítonas tienen, bien, la sílaba tónica, o sea, el acento, ¿verdad? La mayor fuerza de voz, la sílaba tónica, en el último lugar. En el último lugar, o sea, en la última sílaba, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más debo de saber de las palabras oxítonas? ¿Qué más debo de saber? Debo de saber que estas requieren tilde, ¿bien? Requieren tilde, ¿listo? ¿Cuándo las agudas o llamadas oxítonas van a requerir tilde? Estas requieren, ¿bien? Tilde, ¿cuándo? Van a terminar, ¿bien? Cuando terminan en vocal, ¿bien? En N o en S. Ahí van a requerir tilde. Veamos algunos ejemplos. Café, por ejemplo. Canción. Bien. Cantó. Perú, por ejemplo. Perú, por ejemplo. Anís. Entonces, mira, ¿qué me dice la regla? En primer lugar, las oxítonas se denominan agudas o ictiúltima. Tienen la sílaba tónica en el último lugar. Quiere decir que al final está la mayor fuerza de voz. Y van a usar tilde si es que terminan en vocal o en N y en S. ¿Bien? Nada más. En el resto de casos no se usa la tilde. Por ejemplo, café. Yo separo y digo, ¿cómo digo? ¿Café o digo café? Yo digo café. Entonces, aquí está la mayor fuerza de voz. Al final, en esta sílaba, fe. Y esta sílaba es la última. ¿Bien? Y ha terminado en vocal. Por lo tanto, la regla me dice que debe de llevar obligatoriamente tilde. Porque aquí está la sílaba tónica, aquí está el acento. Lo represento de forma ortográfica haciendo uso de la tilde. Yo digo canción o canción. Ah, yo digo canción. Por lo tanto, aquí está la mayor fuerza de voz. Termina en N. Ah, lleva tilde. Cantó. Bien, cantó. En este caso, en tiempo pasado. Cantó. Ah, aquí está la mayor fuerza de voz, termina en vocal, le coloco tilde. Perú o Perú. Ah, Perú. Entonces, en la última, o en el último lugar, o en la última sílaba está la mayor fuerza de voz. Ahí está la sílaba tónica. Y termina en vocal. La regla me dice que le coloque tilde. Anís o anís. Ah, anís. ¿Cierto? Termina en S. La regla me dice que le coloque tilde. Cuidado con colocar las tildes en las consonantes, ¿ah? Ya saben que las tildes solo se colocan en las vocales, lo digo por si acaso. Muy bien. Mira, facilito. Esto es con respecto a las oxítonas. No hay más reglas. Tiene la sílaba T,
tónica en la última y solo requiere tilde si es que termina en vocal N o S. Facilito. Esa regla siempre hay que aplicarla. Muy bien. Vamos con la otra clase de palabras. Con las paroxítonas, mira. Paroxítonas. ¿Bien? Veamos las paroxítonas. Ah, veamos las paroxítonas. ¿Qué sucede con las paroxítonas? Miren. ¿Qué debo de saber yo de las paroxítonas? Ah, muy bien. Debo de saber lo siguiente. En primer lugar, que reciben también otros nombres como graves, ¿bien? O también se pueden llamar llanas. Graves o llanas. ¿Bien? Eso. Eso tenía que saber. ¿Qué más? ¿Qué más debo de saber de las paroxítonas? ¿Qué más tengo que saber de las paroxítonas? Ah, ya. Llevan el acento, ¿bien? O la sílaba tónica. ¿Listo? Ah, me equivoqué de color. A ver, a ver. Llevan, ¿bien? La sílaba tónica, o sea, el acento, la mayor fuerza de voz, quiere decir, en el penúltimo lugar, ¿no? En el penúltimo lugar, quiere decir, en la penúltima sílaba, antes de la última, quiere decir. Muy bien. ¿Qué más debo de saber? Ah, ya. Llevarán tilde, bien, llevarán tilde. ¿Cuándo llevarán tilde? Cuando terminen, bien, en consonante, mira, cuando terminen en consonante, menos, ¿sí? Menos o excepto N y S. Excepto N o S. ¿Listo? Si es que termina en cualquier consonante menos en N o S, en este caso sí llevarán tilde. ¿Bien? Solo en esos casos. Vamos a ver si es cierto. Veamos ejemplos. Por ejemplo, la palabra cáncer. Esta también. Vamos a ver. A ver, aquí hay otra. Listo. Miren, aquí, algunas palabritas. Veamos. Yo digo cáncer o cáncer. Yo digo cáncer, ¿no? Entonces, aquí está la mayor fuerza de voz. ¿Bien? A ver, chicos, denme un segundito. Yo ahorita regreso.
Ya, chicos, por ejemplo, decíamos, ¿no? Decimos cáncer. Mira, ¿cómo ha terminado? Ha terminado en consonante, que no es ni N ni S. Ah, por lo tanto, la regla me dice que debo de colocarle tilde. ¿Túnel o túnel? Túnel, correcto. Aquí está la mayor fuerza de voz. Mira, ha terminado en consonante, pero que no es ni N ni S. Ah, entonces llevará tilde. ¿Azúcar o azúcar? Azúcar, ¿cierto? Muy bien. Terminó en consonante que no es ni N ni S. Lleva tilde. ¿Antrax o antrax? Antrax, ¿cierto? Terminó en consonante. No es ni N ni S tampoco. Por lo tanto, lleva tilde. ¿Bien? Lleva tilde. Ahí está. Mira, esas son las reglas. Sencillitas, facilitas, ¿ah? Hemos hecho, hemos tratado de hacerlo lo más fácil. ¿Listo? Sencillito, mira. Entonces, oxítonas, bien, llamadas agudas, tienen la sílaba, la mayor fuerza de voz en el último lugar y solo se tildan si terminan en vocal N o S. Paroxítonas, también llamadas graves o llanas, su sílaba tónica está en el penúltimo lugar y llevan tilde cuando terminan en consonante, ¿ya? En consonante, listo, pero que no es ni N ni S. Y ahí tienes los ejemplos. Sencillito, ¿ah? Muy bien. Muy bien. Esto tiene un diagrama o un esquema así, donde, por ejemplo, ubicas, ¿no?, aguda porque tiene la mayor fuerza de voz al final, ¿cierto? Así es en primaria, ¿no? Con bolitos. No es que ustedes estén en primaria ni nada, sino que para que no se olviden. Y ahí está el esquema de las paroxítonas. Última, penúltima. ¿Bien? A ver, ¿qué nos falta? Nos falta hablar de las proparoxítonas. De las proparoxítonas. Muy bien. Bien, Matías preguntaba, creo, si vio la conjugación del verbo ver. Sí, por supuesto. Pero, sorry, ¿por eso no llevaría tilde? Bueno, no, sigue siendo monosílaba. No importa la categoría gramatical a la cual pertenezca. Ahí está, ve. Sí, es la conjugación. Ve también. Vi. Los tres. Pero son monosílabos y solamente tienen un significado. Son verbos en primer lugar, ¿sí?, y solamente tienen un significado. Muy bien, ahora vamos a ver las proparoxítonas, bien, o también llamadas esdrújulas. Letra C y vemos proparoxítonas. Paroxítonas. Bien, vamos a ver. ¿Qué debo de saber de las proparoxítonas? En primer lugar, que estas también se denominan esdrújulas. Bien, esdrújulas. Ese nombre también recibe. Esdrújulas. ¿Qué más debo de saber? Muy bien, que tienen, bien, la sílaba tónica, o sea, la mayor fuerza de voz,
la sílaba tónica. En el tercer lugar, quiere decir en el antepenúltimo lugar. En el antepenúltimo lugar. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más debemos de saber de esto? ¿Qué más? Ah, mira, facilito. Que siempre llevarán tilde. Quiere decir que todas las proparoxítonas se van a tildar. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Bien? Esta palabrita. Acá. Está mal, perdón. Bien. Bien. Aquí hay algunas. ¿Bien? Yo digo rápido, rápido o rápido. Yo digo rápido, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí está la mayor fuerza de voz. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Muy bien. Entonces, tercer lugar, esdrújula. Esdrújulas todas llevan tilde. Único. Único o único. Único. Uno, dos, tres. ¿Listo? Todas llevan tilde. Es esdrújula. Entonces, obligatoriamente se tiene que tildar. ¿Bien? Próximo o próximo. Yo digo próximo. Uno, dos, tres. Esdrújula, tilde. Riete o riete. Ah. En este caso es un paso especial. Bien, 1, 2, 3. Separa la I de la E porque la I va tildada. Entonces, ahí se produce un hiato y por lo tanto la palabra es esdrújula. Bien, facilito. Ya está. Bien, ya vimos tres clases. De acuerdo a la ubicación del acento. Tenemos el esquema. Bien. Y aquí está. Listo. Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos a hablar de las palabras sobre esdrújulas. Sobre el grupo. Y letra D. Las pre, pro, paroxítonas. Bien. Listo. ¿Qué debo de saber de las pro, pre, paroxítonas? Ah, ya. Que estas se llaman también sobresdrújulas, ¿bien? Sobresdrújulas. Sobresdrújulas. ¿Qué más debo de saber? ¿Listo? Que llevan la sílaba tónica. La sílaba tónica. En la anterior a la antepenúltima. Bien, ¿qué más debo de saber? ¿Listo? Que todas llevan tilde. También, todas llevan tilde. ¿Cómo voy a reconocer que una palabra es preproparoxítona? Mira, ¿por qué? Porque estas palabras, ¿ya? Se forman
mediante el uso de los verbos, ¿ya? Con los pronombres personales, ¿bien? Se forman mediante el uso de verbos con pronombres, ¿bien? Con pronombres personales. Una pregunta, ¿es sobre esdrújulas o sobre esdrújulas? Con doble N. Ah, igual, no hay problema. No hay problema. Puedes escribirlas así o puedes escribirlas también con doble E. No hay ningún inconveniente. Es lo mismo. Se aceptan las dos formas. ¿Bien? Entonces, dice, se forma mediante el uso de verbo con pronombres personales. Por ejemplo, veamos algunos ejemplitos. Por ejemplo, esta palabrita. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Dijéronselo. Dije, dónse. Mira, ¿ve? Dijeron es un verbo. Se es un pronombre y lo otro pronombre. Dije, aquí está. Aquí está la mayor fuerza de voz. Uno, dos, tres, cuatro. Anterior a la antepenúltima. Obligatoriamente lleva tilde. Póngasele. Ponga un verbo, se un pronombre y le otro pronombre. Póngasele. Uno, dos, tres, cuatro. Obligatoriamente lleva tilde. ¿Bien? Todas las palabras sobre esdrújulas se van a tildar. Absolutamente todas. ¿Bien? Muy bien, eso es con respecto a la tildación general. La próxima clase haremos tildación especial y ahí veremos la tildación diacrítica, enfática, la tildación robúrica también vamos a trabajar, ¿sí? Para complementar. Todo con respecto a lo que es tildación. ¿Bien? Vamos a ver aquí algunos ejercicios, algunas palabras de reconocimiento con respecto a la tilde. ¿Bien? A la tildación general. Vamos a ver. Estoy un poco agripada, chicos. Espero no sea el COVID. Saben que a todo el mundo le está dando esta enfermedad. Ahora hay muchas personas que conozco que les ha dado el COVID, ¿no? Y que han fallecido incluso. Está muy fea esta situación. Traten de no recibir visitas, de mantenerse aislado, ¿no? De no salir a la calle. Cada día esta situación se va a poner peor, muchachos. Peor. ¿Dónde está mi hojita? Tenía la hojita separada, ¿ya? Y así me confundió, creo, con todo lo demás. Profesora. Dime, hija. Ay, no me encuentro. ¿Podría poner la página anterior, por favor? Ya. A ver. ¿Está? Sí, pero más abajo, donde están los ejemplos de las esdrújulas. ¿Ahí? ¿Está bien ahí?
Sí, profesora, gracias. Solo me faltaba una palabra. Ya, no te preocupes. No encuentro mi hojita, tenía una hojita de práctica. Ay, al fin la encontré. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde estaba aquí? Ya está. Muy bien, vamos a ver. Listo. Veamos algunas palabritas a las cuales le vamos a... Todos van a estar con las tildes, si en el caso las tuvieran omitidas. ¿Bien? Vamos a ver. Ahí va una. Otra palabrita. Listo. Bien. Muy bien. Vamos trabajando estas palabritas. Por ejemplo, la palabra analfabetismo. Bien. Veamos qué clase de palabra es. Analfabetismo. Es, a ver, voy preguntando, ¿listo? Recuerdo la listita que tengo aquí de la asistencia. A ver, Custodio Carvajal, alfabetismo, ¿qué clase de palabra es de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica? Creo que sería estructura. No te entiendo bien. Escuchen que cortado, Alonso. Bruno, a ver, Bruno. ¿Es una palabra llana? Correcto. ¿Dónde está la sílaba? No, grave. Es lo mismo. Ahí está, ¿verdad? En ti, no. Mira, termina en vocal. No lleva tilde. Recuerden que las graves o llanas o paroxítonas, si terminan en consonante que no sea ni N ni S, llevan tilde. En este caso terminaron en vocal, no me dice nada de eso, lógicamente nos lleva. Entonces, es grave. ¿Bien? Común. ¿Qué clase de palabra sería común? A ver, Brigitte. Oxítona. Claro, ¿dónde está la sílaba tónica? Ahí, ¿verdad? Por lo tanto, es oxítona. ¿Llevará tilde, Brigitte, o no? Sí, sí lleva. Sí lleva, ¿verdad? Oxítona. ¿Bien? Y aquí lleva tilde. Amazónicas. Mira, la mayor fuerza de voz está en la sílaba so. Listo, 1, 2, 3. Ah, es esdrújula, ¿cierto? Es esdrújula. Incógnito. Incógnito. La mayor fuerza de voz. Bien. Está aquí, cog, 1, 2, 3, es esdrújula. Y las esdrújulas todas llevan tilde.
hábil o hábil. Hábil. Ahí está la mayor fuerza de voz. Entonces, 1, 2 es grave. Las graves terminadas en consonante menos N y S llevan tilde. Ah, muy bien. Sí lleva entonces. Difícil. Difícil. Ah, en la sílaba fi. 1, 2, grave. Consonante que no es N ni S. Ah, sí, lleva tilde. Ignominia. Ignominia. Aquí en la sílaba mi. 1, 2, grave. Termina en vocal. No lleva tilde. ¿Cierto? Hacedor. Hace. Así es. Hacedor o hacedor. ¿Cómo sería? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? A ver, Matías, ¿dónde está la mayor fuerza de voz en hacedor? Este, en la última. En la última, correcto. Sería aguda. Uh-huh. En dor, ¿cierto? Por lo tanto, sería aguda. Las agudas llevan tildes y terminan en N, S o vocal. No, no, no termina en N, ni en S, ni en vocal, por lo tanto, no lleva. Poniéndote. Poniéndote. Aquí, ¿verdad? Bien. Listo. 1, 2, 3. Esdrújula. Y todas las esdrújulas llevan tildes. Siempre en la vocal fuerte, porque si no tendríamos que separarlo, ¿ah? ¿Eh? Bien, eso es un pequeño repasito. Ya les voy a pasar, vamos a hacer prácticas de desarrollo. Bien. Entonces, la siguiente clase culminamos con esto y desarrollamos una pequeña práctica. La práctica general, donde viene toda una miscelánea todavía, porque nos falta un tema más, me parece un tema aparte de lo que tenga que ver con tintación, para poder desarrollar toda la miscelánea de los 50 ejercicios, creo que también son. Bien, chicos, entonces de aquí nos vemos el día jueves. ¿Bien? Descansen, no salgan. Ya nos vemos el día jueves. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesora, cuídese. Ah, gracias, chau, chau.